Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. Acabo de ver el último video del canal Quantum Fracture, donde da una lista de 6 demostraciones o 6 trucos en los cuales termina concluyendo que 1 es igual a 0. Es una lista muy interesante, así que si no han visto ese video, los invito a que lo vean. Eh, les voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Yo de lo que voy a hablar aquí es sobre el truco número uno y después iré explicando los demás trucos en próximos videos. Antes de empezar a explicar este truco, eh, les pido que por favor me apoyen dándole un like a este video, que se suscriban a mi canal y también a que me sigan a través de mis redes sociales. Para explicar el truco número uno, primero necesitamos repasar un poquito lo que significa la raíz cuadrada de un número. La raíz cuadrada la representamos mediante este símbolo y básicamente es una operación que consiste en encontrar un número que multiplicado por él mismo nos dé como resultado el número que está adentro de la raíz cuadrada. Por ejemplo, para la raíz cuadrada de 25, el resultado es 5, porque si nosotros multiplicamos 5 por 5, eso nos da 25. Otra forma de decir 5 por 5 es decir 5 al cuadrado. Cuando nosotros ponemos un exponente 2 aquí pequeño arriba, lo que significa es multiplicar este número por el mismo. Ahora observen que como 5 al cuadrado es igual a 25, aquí adentro donde está el 25 nosotros podemos reemplazar y en lugar de poner 25 ponemos 5 al cuadrado. Es exactamente lo mismo. Pero escrito de esta manera, vean lo que estamos diciendo. La raíz cuadrada de 5 al cuadrado es igual a 5. Es decir, que podríamos imaginar como si canceláramos esta raíz cuadrada con el cuadrado y nos quedara lo que tenemos adentro. Esto de aquí podría llevarnos a pensar que siempre que tengamos la raíz cuadrada de un número cualquiera x elevado al cuadrado, la raíz con el cuadrado se cancelan y nos queda simplemente la x. Pero hay que tener cuidado antes de hacer este tipo de cancelaciones. Esto de aquí es correcto si el número que está siendo elevado al cuadrado es positivo, como en el caso del 5, pero no es en general correcto cuando hablamos de otros números, por ejemplo, de los números negativos. Vamos a ver esto más claramente. Vean que al principio dijimos que la raíz cuadrada de un número es igual a otro número si ese número multiplicado por el mismo nos da lo que estaba adentro. Aquí dijimos que era igual a 5 porque 5 por 5 nos da el 25 que estaba adentro. Pero también, si nosotros multiplicáramos menos 5 por menos 5, al hacer aquí la ley de multiplicación de signos, menos por menos nos da más y 5 por 5 nos da 25. Es decir, estamos multiplicando otro número por el mismo y también llegamos al mismo resultado. Así que esto podría llevarnos a pensar que la raíz cuadrada de 25 también es igual a menos 5. Pero. Esto no es correcto. Ahora voy a explicar por qué. Una propiedad de las igualdades es la siguiente. Si nosotros tenemos que A es igual a B y que A es igual a C, entonces B debe ser igual a C. Esta propiedad se llama propiedad transitiva de la igualdad. Por ejemplo, si tenemos que 4 es igual a 2 más 2 y que 4 es igual a 3 más 1, entonces podemos concluir que 2 más 2 es igual a 3 más 1. Esto es válido. Bueno, pues esto mismo lo podemos aplicar con esto que dijimos aquí arriba. Si la raíz cuadrada de 25 es igual a 5, pero también la raíz cuadrada de 25 es igual a menos 5, entonces estaríamos diciendo que estos números de aquí son iguales, o sea que 5 es igual a menos 5, lo cual no es correcto. Este es un número positivo y este es un número negativo. No pueden ser iguales entre sí. Entonces, no podemos decir que la raíz cuadrada de 25 es igual a 5 y que también es igual a menos 5, por lo cual tenemos que elegir una de las dos cantidades. Por definición, siempre vamos a tomar la cantidad positiva cuando estemos utilizando el símbolo de raíz cuadrada. Así que vamos a descartar siempre la cantidad negativa. Siempre que nos refiramos a este símbolo, esto representará el número positivo que multiplicado por sí mismo nos da como resultado lo que estaba adentro de la raíz. Entonces, ya no podemos afirmar que en general esta regla es correcta. Solamente es correcta si la x que estaba aquí adentro elevada al cuadrado era positiva, porque entonces el resultado de esta operación es positivo como estamos diciendo que se define. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, para este caso de acá. Vean que menos 5 por menos 5 lo podríamos expresar como menos 5 al cuadrado. Esto de aquí simplemente significa que se multiplica por sí mismo. Y entonces aquí adentro, en lugar de 25, podríamos colocar el menos 5 al cuadrado. Y si nosotros pensáramos que esta regla es correcta siempre, podríamos pensar en cancelar la raíz con el cuadrado obteniendo como resultado el menos 5 que está aquí adentro. Pero como ya dijimos... Este símbolo siempre va a hacer referencia a la raíz cuadrada positiva, por lo que no sería correcto hacer este tipo de cancelación en este caso. Lo que sí sería válido sería tomar este número y convertirlo en positivo. Y eso lo podemos hacer mediante una operación matemática que se conoce como valor absoluto, el cual se representa con dos barras verticales. Con esto lo que estamos diciendo es que si la x ya era positiva, al tomar el valor absoluto sigue siendo positiva, pero si el número que estaba elevado al cuadrado, como en este caso, era un número negativo, al tomar el valor absoluto simplemente lo convertimos en positivo y entonces así siempre garantizamos que esta raíz cuadrada haga referencia al número positivo como tal. Entonces, en este ejemplo, la raíz cuadrada de 5 al cuadrado podemos decir que es el valor absoluto de 5 porque el valor absoluto de un número positivo es el mismo número positivo. Y también podemos decir que la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado es igual al valor absoluto de menos 5, vean que es como cancelar la raíz con el cuadrado, pero tomar el valor absoluto de la cantidad que nos queda, y el valor absoluto de un número negativo nos da el mismo número, pero en positivo. Entonces, al cancelar una raíz con un cuadrado, nos quedamos con el valor absoluto de lo de adentro. Esto es importante y es lo que vamos a ver ahora al analizar el truco número 1 del video de Quantum Fracture. Lo primero con lo que empieza es con esta igualdad: menos 20 igual a menos 20. Esto, por supuesto, es válido. Luego, el menos 20 es lo mismo que hacer 25 menos 45. Y acá 16 menos 36. Cada una de estas restas nos da como resultado menos 20, así que esta igualdad también es válida. Ahora lo que hacemos es expresar el 25 como 5 al cuadrado, el 16 como 4 al cuadrado, 45 como 9 por 5 y 36 como 9 por 4. Esto también es válido. Y luego se suman en ambos lados de la igualdad 81 cuartos. También esto es válido. Siempre podemos sumar una misma cantidad en ambos lados de la igualdad. Y luego lo siguiente es... El 81 cuartos expresarlo como 9 medios al cuadrado. También esto de aquí es válido. Y ahora estos tres términos se pueden factorizar como un binomio al cuadrado. Ahí en el video Quantum Fracture lo explica con detalle, pero bueno, es lo mismo que el cuadrado del primer término menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. En, en ambos casos es válido también hacer esto de aquí. Ahora, el siguiente paso que se realiza en el video es tomar la raíz cuadrada en ambos lados. Esto también es algo válido. Simplemente estamos realizando la misma operación en ambos lados de la igualdad. Y aquí es donde surge el paso cuestionable. Lo siguiente que se hace es cancelar la raíz con el cuadrado. Y entonces nos queda que 5 menos 9 medios es igual a 4 menos 9 medios. Este paso es el que ya no es válido por lo que acabamos de decir. Cuando nosotros cancelemos una raíz cuadrada con un cuadrado, lo que nos debe quedar es el valor absoluto del número que estaba elevado al cuadrado. Es decir, que en este caso, en lugar de quedarnos estos números directamente, nos deben quedar sus valores absolutos, de esta forma. Esto de aquí es lo que sí sería válido. Y entonces de aquí lo que seguimos haciendo es la resta. 5 menos 9 medios nos da 1 medio, 4 menos 9 medios nos da menos 1 medio. Esto también es válido porque estamos calculando los valores absolutos y el valor absoluto nos da como resultado el número pero convertido a positivo. Como este número ya es positivo, queda directamente igual y como este número es negativo, lo convertimos en positivo y entonces vemos que llegamos a una igualdad válida. Así que el punto en el cual estaba el error... En esta demostración, en esta primera demostración, es al cancelar la raíz cuadrada con el cuadrado directamente. Debemos quedarnos con el valor absoluto de lo que está adentro de la raíz cuadrada. Y con esto termina la explicación del truco número uno. Voy a explicar también los restantes cinco trucos en próximos videos, así que los invito a que se suscriban a mi canal si no están suscritos para que les llegue la notificación de los próximos videos que subiré. Quiero agradecer infinitamente a todos los miembros y patrons de este mes que, con su apoyo, hacen posible que el proyecto Mate Fácil siga adelante. Muchas gracias a todos ustedes.